La pelota viaja sobre la mitad del terreno de juego. Allí va por la pelota. Finalmente Richarlison le quita el balón. Aparecía Cuadrado tocando la pelota. Toca sobre el sector derecho para que ataque el balón. Allí la selección de Colombia buscando posición de ataque. El jugador Cuadrado finalmente le toca la pelota afuera. Era Borrell que iba también por el balón. Le tocan la pelota afuera. Saque de manos en zona de ataque para la selección cafetera. Toca atrás para que aparezca jugando Jerry Mina. Jerry Mina toca para Davinson Sánchez. Ahora sobre la izquierda va a aparecer allí tocando el balón William Tecillo. Tecillo más arriba, arma salida la selección colombiana. Nos aproximamos al minuto 10 de este primer tiempo, 0-0. Recoge la pelota Colombia, círculo central de la cancha, toquen arriba para que ataque el balón el jugador Dubán Zapata. Toca bien para Cuadrado, se viene Colombia al centro. ¡Golazo! ¡Golazo de Colombia! ¡Luis Díaz! ¡Sacó la pelota! ¡Muy bien, Colombia! ¡Volcó el juego sobre la derecha! ¡Y apareció Cuadrado con un centro magistral de chilena! ¡Realmente será difícil poder ganarle este gol para quitarle el uno de la Copa! ¡Colombia frente a Brasil! ¡Colombia abre la cuenta con un golazo! ¡Luis Díaz, SP! ¡Golazo de Cololo! Estamos asistiendo al mejor gol en lo que va de la Copa América, sin lugar a dudas. La jugada, además, a puro tiki-tiki. 6-7 pases seguidos de la selección Colombia. Aparece Dubán Zapata, abre por el costado derecho. Notable el centro, preciso y precioso, de Juan Guillermo Cuadrado. Y esa tijereta sensacional de Luis Fernando Díaz, el futbolista del Porto, para encuadrar. Señoras, señores, el mejor gol de la Copa acaba de pasar por Carve. Fútbol por Carve. ¿Qué? Las dos variantes en Brasil se retiraron, el número 9 Gabriel Jesús y el número 7 Richarlison. Adentro el 19 Everton y con el número 21 Gabriel Barbosa, Gabigol. Muy bien, todas las variantes ya realizadas en Brasil, 5 variantes fueron. Ya se jugó absolutamente todo, Tite, ¿eh? Cambió medio cuadro, Tite. Tiene la pelota Brasil. Recta final del partido. Con aire fresco Brasil en ofensiva. Busca nuevas posibilidades de gol. Se fue Richarlison. Se fue Gabriel Jesús. Solo quedó Neymar arriba. Tiene la pelota Neymar. Pegó en el árbitro del partido. Mirá, si algo le faltaba a Brasil, es que también marque Pitana. Viene el centro. Gol de cabeza, gol. Firmino, gol de Brasil, Roberto Firmino. Arriba fue por la pelota Neymar, la confusión la generó Pitana porque pegó en el árbitro. Este iba a parar el partido, iba a parar el juego, dejó seguir y ahí vino el centro. Y el golpe de cabeza de Firmino que quemó las manos de Ospina. Empata Brasil. Jugada polémica, comentarista. Golazo de Cololo. Sí, es una jugada polémica. Primero, si se confirma además el gol, yo creo que hay una falla de David Ospina, ¿no? Por cómo pone las manos y termina siendo socio de Firmino, que es un cabezazo notable, el del número 20. Muy buen centro, además, del costado izquierdo. Y el gesto de Firmino es sensacional. Hay que ver, es una jugada que de momento no se confirma el gol, está siendo analizada por el VAR, esta confusión que marcabas vos, Pepe, con respecto a Pitana y el golpe. Pero para cerrar esto, en principio el gol de Brasil lo hace Firmino en un tremendo cabezazo. Fútbol por Carve. Brasil, señoras, señores, estamos jugando el último minuto de adición. Allí le pega la pelota a Neymar, la pelota que va, el golpe de cabeza, gol, Casemiro, gol, Samba Brasil, mira eso, gol de Brasil, Casemiro,
conectó el golpe de cabeza. Bailan los brasileros, lo festejan como un gol decisivo. Festeja, festeja Brasil, que lo va a ganar en la hora. Casemiro, solo, 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 solito y solo, no perdonó. Brasil 2, Colombia 1. Golazo de Cololo. Tantos cambios hizo Rueda que terminan perdiendo referencia, sobre todo en las jugadas de pelota quieta. Y esto fue definitorio para que solito, Casemiro estaba más solo que en el living de su casa. Probablemente allí lo acompañara la familia. Acá estaba solito Casemiro. El centro de Neymar es milimétrico, es una exquisitez del número 10. Un centro con un golazo de Casemiro para que Brasil gane este partido y que Colombia pierda mucho más que un partido. Fútbol por Carve.